La verdad que sí, formamos una subcomisión con padres y alumnos que practican la disciplina para volver a hacer el tenis lo que era antes, con mucha cantidad de alumnos, en adultos, adolescentes, pequeños que concurren al jardín. Y por supuesto, y agradecido con todo mi grupo, con el gran apoyo del club, para renovar las instalaciones, volver a tener las canchas como eran antes, con un buen polvo de ladrillo, una gran ayuda también para los materiales que vamos a utilizar en este año, pelotas, conos, bueno, y demás cosas que van a usar los chicos para el deporte y en la entrada en calor. A grandes rasgos, contanos por ahí qué es lo que estuvieron haciendo estos días. Me contaste fuera del aire que estuvieron haciendo varias modificaciones, también, como me decías antes, en la búsqueda de que los materiales y también el lugar de trabajo sea lo mejor posible para los chicos que practican tenis aquí. Sí, más que todo eso, que los chicos se sientan cómodos cuando vengan con el profe, con las instalaciones, que la encuentren ordenada, que si necesitan algo estén los materiales y cualquier cosa que necesiten. Y sí, estamos haciendo mejoras en precios y beneficios que la profesora les va a decir en estos momentos. Exactamente, porque también estamos aquí con Tini Giacomino, profesora de tenis también aquí en la institución, porque en el mes de septiembre, además de, como Guille nos decía, nuevos beneficios, también se vienen nuevos horarios aquí para la práctica. Contanos un poco más, Tini. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que la idea es sumar un horario más de adultos, porque se vienen días lindos y bueno, vemos que al ser una disciplina al aire libre, muchos se quieren sumar y con dos horarios, bueno, nos estábamos quedando cortos y la verdad que si bien tenemos la disponibilidad de todas las canchas, eran grupos numerosos y bueno, la verdad que queríamos agregar un grupo más para que estén cómodos ellos y cómodos yo. Así que la idea es, bueno, tener tres horarios de adultos y uno de adolescentes. Porque, bueno, por el momento no arrancan las clases, pero también lo vamos a ir acomodando siempre y cuando habiliten también más edades. ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Ya los tienen definidos? A partir del mes de septiembre, los horarios de adultos van a ser a las 14 horas, a las 19 horas y a las 20 horas, porque bueno, tenemos la posibilidad de dar clases hasta las 21, así que bueno, vamos a aprovecharlo. Y los adolescentes están viniendo a las 18 horas. Ahora, bueno, estuvo un poquito los días frescos, pero septiembre ya se vienen días lindos. Como siempre, todos los lunes y los miércoles. Sí, los lunes y los miércoles. Y quiero aclarar que ahora, bueno, el beneficio, junto con la cuota mensual, el beneficio que van a tener es que pueden venir dos veces a jugar, que la verdad que los adultos vienen, pero la idea es que vengan a jugar los adolescentes, entre amigos o con sus papás, que bueno, eso también es la idea de aprender el deporte, de que se practique y que lo vengan a disfrutar con alguien que a lo mejor no agarró la raqueta y a lo mejor se quiera sumar. Tini, si alguien está interesado por ahí, ya sea de clases o también para practicar, para pasar un rato aquí, ¿puede hacerlo? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, mira, nosotros estamos acá a partir de la semana que viene, los lunes y miércoles, en esos horarios que nombré. Y si no, pueden hacerlo a mi número de celular, que es 3404-596314. Y si no, dirigirse a la secretaría del club, que a lo mejor ahí le den también algunos detalles y le van a brindar mi número de teléfono. Bueno, muchas gracias, Tini, y esperemos que se sume mucha más gente a partir del próximo mes. Bueno, muchas gracias y sí, los invitamos a todos a que se sumen y a que se diviertan practicando el deporte.